El psicólogo Ludendorff Suse insta a la población a tener prudencia ante el COVID, ya que se percibe un relajamiento. Una de las consecuencias es que la población pueda bajar la guardia, sentirse cómoda, creer que no existe y entrar en lo que se llama en el aspecto psicológico en negación. Y entrar en negación es creer que el COVID ha desaparecido de la faz de Nicaragua y del mundo, a lo mejor puede pensar la persona. Pero hay que tener prudencia, ¿verdad? Porque recuerde, el COVID es un virus del tipo respiratorio y los virus de tipo respiratorio mutan y esta mutación puede darse nuevamente y volver a contagiar a todas las personas que ya les dio COVID. Esas son las últimas investigaciones que están habiendo ahorita por el centro de Atlanta, que es el lugar donde llevan toda esa información y los estudios de los virus. Así pues que el COVID va a quedar con nosotros, va a quedar en el ambiente. Recuerda que puede pegarte una nueva cepa, una nueva cepa que ya mutó y que te puede hacer estragos en tu cuerpo. Así pues que las mismas recomendaciones de siempre. Suse insta a continuar con las recomendaciones sin entrar en pánico y evitar el trastorno posesivo compulsivo. Lavado de manos, tu botellita de alcohol si podés. Todo lo que vas tocando te vas desinfectando sin entrar en pánico, sin entrar en obsesión, porque entonces nos va a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que tocas, todo lo que estás ahí a la orilla, te estás limpiando constantemente, no tiene sentido desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Y lo peor es que se los pueden pasar a los niños, lo van a heredar en los niños, y en los niños es más terrible porque hay otros trastornos psicológicos que pueden aparecer como el pánico, terrores nocturnos. Entonces, mucho cuidado con los padres de familia. Noticias 12, Darlene Téllez.